Hola chicos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy nuevamente tenemos un programa súper especial donde vamos a compartir momentos maravillosos, ¿verdad, pastora? Así mismo, pastor. Damos la bienvenida a todos los chicos, a sus papis, a abuela, tío, tío, todos los que están ahí con ustedes conectados. Y en esta mañana, en este domingo precioso, queremos iniciar este programa orando. Claro que sí, pastora. Oramos, chicos, donde ahí, donde están ustedes, inclinen el rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por este día domingo, gracias por el programa de la Reni Online, gracias Señor porque vas a bendecirnos a través de este programa a todos los niños y también a todos los papis. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Y ahora, pastor, a ir ahora con gozo y alegría a la alabanza. A la alabanza. Alabamos y adoramos a Dios así. Amén. ¿Cómo están, chicos y chicas? Estamos en otra edición de la Reni Online. Qué espectacular compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado adorando a Dios con la alabanza. Y hoy tenemos un tema súper especial. Te saludo al profe David y quiero contarte que el tema es excelente ser obediente. Por eso el texto de hoy está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Va a aparecer en pantalla y te voy a decir lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Realmente es uno de los mandamientos con promesa que tenemos para nosotros en la Biblia. Así que, sin darnos cuenta, vamos a ir al siguiente bloque de enseñanza con la profesora Keila, que tiene unos invitados especiales. ¡Hola chicos! ¡Qué gustazo poder compartir con ustedes una vez más, un domingo más de enseñanza de la Palabra de Dios! Yo soy la profe Keila y estoy súper feliz de poder estar de vuelta con ustedes después de muchísimo tiempo, desde la última vez que les compartí.
Y hoy vamos a tratar un tema muy, muy, muy importante que es la honra. La honra a los padres y, por ende, la honra a nuestro Padre Celestial que es Dios. Y para eso, te recuerdo que nuestro versículo clave es Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, para tratar este tema, yo les traje a dos expertos en el tema que yo creo que van a compartir mucho, mucho, mucho con nosotros. Mis papás, los pastores Gerardo y Sara Betel. Hola, pastores, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerles acá para compartir conmigo, con los chicos, ¿verdad? Y gracias por invitarnos, profe. Ay, por favor, para mí es un privilegio tenerla acá a ustedes. Tengo tres preguntitas, pastores, que yo quiero compartir con ustedes para que también los chicos puedan aprender, ¿verdad?, sobre la honra. Y ya voy a arrancar, sí, luego con mi primera pregunta, que dice: desde su posición de papá y mamá, ¿verdad?, ¿cómo para ustedes es la mejor manera en que sus hijos pueden honrar a ustedes? Bueno, como papá, yo creo que la mejor manera que un hijo puede honrar a los papis, a sus padres, es siendo obediente. Muy importante es la obediencia, chicos. Entonces, cuando ustedes son obedientes a sus padres, ¿qué están haciendo? Le están honrando a sus padres. Y también, de paso, le están honrando a nuestro Padre Celestial, porque nuestros padres son los representantes de Dios aquí en la tierra, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad, pastor? Así mismo, es más, profe Keila, cuando hablamos de honra, estamos hablando de respeto. Entonces, qué importante es que los niños puedan aprender que en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios mismo, como nuestro Padre Celestial, nos está dejando este consejo, esta enseñanza de que nosotros tenemos que respetar a nuestros padres. Así mismo, pastores. Y también, chicos, tenemos que recordar que honrar a nuestros padres, que son nuestras autoridades acá en la tierra, también significa que nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial, porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos un Padre Celestial, ¿no es así, pastores? Así mismo. Entonces, pastores, ¿cuál es la mejor manera que nosotros, como hijos de Dios, podemos honrar a nuestro Padre Celestial? Y la mejor manera de honrar a nuestro Padre Celestial es, en primer lugar, siendo obedientes a su palabra. Tenemos que ser obedientes a la palabra de nuestro Dios, porque la palabra es lo que nos marca la dirección correcta por donde tenemos que andar para no pecar. Y también, por supuesto, dando buen testimonio con nuestra propia vida, ¿verdad, pastor? Así mismo, cuando la palabra del Señor nos enseña de que nosotros tenemos que honrar a Dios, estamos hablando también de respetarle a Dios, de que nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que tener el cuidado de respetar el nombre de Dios y esa presencia de Dios en nuestra vida, profe. Él es nuestro papá celestial, y así como aquí en la tierra respetamos a nuestros padres terrenales, a nuestro Padre Celestial también tenemos que respetarlo, y eso es honrarle. Otra manera de honrarle a Dios, profe, es, dice la Biblia, con nuestros bienes, con lo que nosotros tenemos. Exacto. En este caso, la Biblia nos habla de las ofrendas, de los diezmos que nosotros tenemos que darle a Dios. De corazón, ¿verdad? De corazón. No importa cuánto sea, sino de nuestro corazón. Le honramos a Dios también cuando nosotros le ofrecemos a Él los dones y talentos que Él nos dio. Entonces, esas son maneras bien prácticas en que los niños pueden honrar al Padre Celestial. Exacto. Correcto. Y pastora, como vos estuviste mencionando, la honra también es sinónimo de respeto. Sí. Y en la Biblia también nosotros encontramos que dice que nosotros tenemos que tener un temor a Dios, pero no se refiere a temor de miedo, ¿no? Es que yo escucho de Dios y tiemblo porque cuando pienso que hago algo malo, Dios me va a castigar. No se refiere a eso. Se refiere a tenerle respeto a Dios, tener ese respeto por nuestro papá celestial. Y recuerden también que nuestro versículo de Éxodo 20:12 es un mandato que viene con una promesa. Por lo tanto, este mandato significa que es una orden de parte de Dios, que si nosotros lo cumplimos, tenemos un premio, tenemos una recompensa, ¿verdad? ¿Qué significa? Que se van a alargar nuestros días sobre la tierra. Ahora bien,
Cuando nosotros rompemos este mandato, somos desobedientes, eso también tiene lastimosamente consecuencias, que pueden ser muchas veces negativas para nuestras vidas. Entonces, pastores, ¿cuáles son esas consecuencias negativas que puede traernos el ser desobediente, el romper ese mandato de la palabra de Dios? En primer lugar, profe Keila, creemos que una consecuencia de esa desobediencia es la tristeza. Un niño que es desobediente a Dios, un niño que es desobediente a sus padres, nunca, nunca, nunca va a ser feliz. Pero cuando es obediente, siempre hay alegría en el corazón de ese niño y en su rostro también se refleja esto. Entonces, que sepan ustedes, niños, cuando desobedecen a Dios, deshonran a Dios, deshonran a los padres, no van a ser felices. No van a ser felices, ¿verdad, pastor? Así mismo. Entonces, es mejor optar por ser obedientes a Dios, a nuestro Padre Celestial, y ser obedientes también a nuestros padres aquí en la tierra. Entonces, pastor, es muy importante, porque yo sé que todos los niños, profe, todos quieren ser felices. Entonces, optemos y tomemos la mejor decisión. Honremos a Dios con la obediencia. Entonces, vamos a ser felices. Y dice la palabra, profe, que estuviste enseñando, que tus días se van a alargar en la tierra. Eso quiere decir que nuestro Padre Celestial siempre va a tener cuidado de nosotros. Entonces, es mejor ser obedientes y tener el cuidado, la protección de Dios, la provisión de Dios en nuestras vidas, porque la desobediencia trae mucha tristeza, no solo al corazón de los padres terrenales, sino también al corazón de Dios. Exactamente. Bueno, chicos, y como una pequeña conclusión que les quiero dejar, es el, como habían mencionado los pastores anteriormente, ¿verdad? Es mejor ser obediente a la palabra de Dios, es mejor seguir el mandato de la palabra de Dios, porque eso nos trae consecuencias buenas en nuestra vida, como que, por ejemplo, alargar nuestros días sobre la tierra, poder vivir felices, vivir sanos, vivir plenos, sentirte completos, porque vos sos obediente a la palabra de Dios. Y antes de despedirme de vos, te quiero recordar una vez más nuestro versículo clave de Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te dejo con esto, espero que lo guardes en tu mente, en tu corazón, que aprendas mucho y nos vemos muy, muy, muy prontito. ¡Chao, chao! Fantástica la entrevista con los pastores. Gracias, profesora Keila. Qué forma dinámica y diferente de traernos la lección de hoy, honrando a nuestros padres, y justamente ella con su papá y con su mamá, ¿verdad? Y bueno, siguiendo en esta edición espectacular de la Reni Online, hay también dos personajes muy simpáticos que también tienen que aprender algo sobre honrar a los padres. Así que vamos a ir al episodio para En el Rincón de los Peques con Quique y Didi. Préstame tu pelota. No. ¿Por qué? No quiero ser mi pelota. Préstame tu pelota. No. ¿Por qué? Préstame tu óptimo primero. No. Préstame tu óptimo primero. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Óptimo. No. ¿Tu óptimo? No. ¿Óptimo? No. ¿Y con qué vamos a jugar entonces? Con tu pelota. ¡No! ¡Quique! ¿A qué? Vení ya para hacer tu tarea, Quique. ¿A qué? ¿Por qué? Que no lo escuche. ¿Por qué? No me quiero ir a hacer mi tarea. ¿Por qué? No. ¿Quique? ¿Qué? ¿Vos te convences a tu papá? No, no quiero yo hacer mi tarea ahora. ¿Pero tu papá te llamó? No. Voy a cortar mi juego, nuestro juego. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Vos no sabes que vos tenés que obedecer a tu papá y a tu mamá? Sí, pero ahora no. ¡Obedecele! No. La Biblia te dice que vos tenés que obedecer. ¿Vos no leíste eso? ¿Vos no lees tu Biblia? Sí, leo. ¿Y entonces? No. ¿Qué es lo que no? No leí esa parte. La Biblia dice, y Jesús también,
que tenemos que obedecerle a nuestra mamá y a nuestro papá para que nos vaya siempre bien. Así dice. Ajá. Ah. Entonces, si vos estás jugando y tu papá te llama, vos obedecé nomás. O sea que yo me tenía que ir ya. Sí. Si tu papá te llama otra vez, vos andá nomás. Eso puede ser obediente. Ah. Eso es hacer lo que dice la Biblia. Ah. Pero yo quiero jugar ahora. Quique. Didi. ¿Vos sos obediente? A veces. Quique. ¿A qué le? ¿Qué? Vení ya para hacer tu tarea. ¿Escuchaste? Sí. ¿Sabes qué? ¡Hijito! ¿La sabes, Eva? Ahora sí. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a orar juntos. Para que voy a ser siempre, siempre, siempre obediente. Y ahora oramos todo y ya nos vamos, ya para que tu papá no te vuelva a llamar. Bueno. Y vamos a orar juntos ahora, sí, va. Ok, rápido. Oramos, oramos, oramos. Señor. Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. A ser siempre. A ser siempre. Obediente. Obediente. Con nuestro papá. Con nuestro papá. Y nuestra mamá. Y nuestra mamá. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos ya antes que te llame otra vez. Bueno. Vamos. Vamos. Bueno, y así como Quique, también chicos, obedezcan cuando papi y mami le dicen es la hora de la tarea, es la hora de la merienda, es la hora de arreglar la cama. Qué importante obedecer y qué bien nos hace a nosotros y también a nuestros papis. Así que ahora sí que tenemos otro bloque fantástico. La profe María Liz nos trae el Rincón de Artes con un montón de cosas para crear cosas nuevas. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto volver a verles! El día de hoy, en nuestro Rincón de Arte, vamos a hacer los títeres, las manoplas, pero con títeres. Estamos haciendo la avispita y la chanchita inteligente. ¿Para qué? Para que podamos entretenernos en familia y de paso poder enseñar a nuestros amiguitos, los versículos que vamos aprendiendo cada domingo por medio del teatro. Acá hice otro títere, pero este es para los dedos. Entonces, para hacer esto, necesitamos estos materiales, que es goma eva, silicona fría, un lápiz, una tijera, y empezamos a marcar el borde redondo para que pueda entrar nuestra mano en una goma eva. Necesito dos pedacitos del mismo diseño para poder pegar esto. Una vez que tengo pegado con la silicona, pongo por el bordecito y uno de estos pedazos para que pueda hacer su cuerpito. En este caso quiero armar un gusanito. Entonces voy a colocar, luego de pegar el borde, coloco unos ojitos. Los ojitos puedo hacer de papel o dibujar en mi goma eva. Le pongo un poquito de maquillaje, la boquita, y acá ya está unido mi bordecito de mi títere. Luego le hago la cabecita, porque este va a ser un gusanito, y las franjitas de los gusanos. No sé si ustedes conocen el gusano que viene del gusano de coco, que es un poquito feíto a veces, pero tiene algunas rayitas para que él pueda contar las historias bíblicas por medio de nuestro teatro. A nuestros amiguitos o a alguien que nosotros podamos poder enseñarle la palabra de Dios. Y estos son los títeres que hicimos el día de hoy. Este es un trabajo terminado ya. Espero que te haya gustado y te espero el próximo domingo. ¡Chaucito! Les dije que iba a sorprenderles, ¿eh? Nada más y nada menos que aprendimos a hacer títeres con la profe María Liz. Así que vos podés crear a tus propios personajes, inclusive algunos amigos de Quique y Didi, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero es el momento de salir del sofá, levantarnos un poquito, mover el cuerpo, porque viene la profe Carol a desafiarnos con el Rincón Fitness para mover nuestros cuerpos. Hola.
Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en nuestro rincón fitness. Espero que vos desde tu casita puedas acompañarnos también a hacer todos los ejercicios con los elementos que tengas a mano. Bueno, vamos a estirar. Recuerden, antes de hacer cualquier movimiento, cualquier actividad, es importante que el cuerpo se estire y que hagamos algún ejercicio de calentamiento. Eso, vamos hacia arriba, extendemos los brazos, vamos, hacemos payasito, 10, payasito, 1, vamos ahora a tocar los conos o los elementos que ustedes tengan en su casa. 1, eso, 2, 3, 4, eso, vamos al suelo, sobre una mantita, sobre una colchoneta, los que tengan, una pelota, y vamos a hacer nuestras abdominales. Nos extendemos hacia enfrente con la pelota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso. Vamos apretando con la punta del pie la pelota y elevamos la pierna con la pelota hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, eso, muy bien. Ahora pasamos a respirar un poco y a tomar nuestra agüita. Recuerden que es muy importante hidratarse mientras hacemos alguna actividad física. Respiramos hondo, exhalamos por la boca y continuamos. Agarramos nuestro palo y traemos hasta el pecho. Eso, estiramos todo lo que podemos el brazo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Ahora saltamos sobre nuestro cono o los elementos que ustedes tengan para hacer la actividad en casa. Eso, 1, 2, 3, 4, 5, eso, otra vez vamos a respirar. Y hasta aquí fue nuestro ejercicio del día de hoy. Esto fue todo por hoy en nuestro Rincón Fitness. Espero que hayas disfrutado un montón. No se olviden de hidratarse ahora que ya está haciendo mucho calor. Y nos vemos en la próxima edición de nuestro Rincón. Sobrevivieron al bloque de la profe Carol, ¿eh? Realmente desafía a movernos y a ponernos activos con el cuerpo. Pero bueno, ahora también, aparte del cuerpo, el espíritu es muy importante. Por eso es que viene el mensaje del plan de salvación, el plan que Dios tiene para tu vida, con la profe Aileen. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profe Aileen y hoy quiero contarles cómo ser amigo de Dios. Y para eso les preparé una maqueta súper especial. Quiero que vean ahora conmigo, acompáñenme. En Génesis 1:1 podemos leer que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en él habita, así también le creó a las personas. Acá le podemos ver a Susana y a Carlitos, que son creación de Dios. A la par que ellos iban creciendo, se empezaron a portar mal, empezaron a hacer desobedientes con sus papás, se empezaron a pelear, empezaron a hacer cosas malas. Las cosas malas son pecados. Nosotros podemos leer también en Romanos 3:23, que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que el pecado les separó
de Dios. Entonces, como Dios nos ama tanto, le envió a Jesús, a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que él pueda morir en la cruz por nosotros y de esa manera derribar la muralla que hacía el pecado y tener una relación con Jesús. Ahora nosotros tenemos un libre acceso a Jesús y de esa manera podemos ser sus amigos. Espero que les haya gustado la maqueta y hoy te invito a que hagas esta oración conmigo para que le puedas recibir a Jesús en tu corazón y que Él desde hoy sea tu amigo. Repetí conmigo. Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por amarme tanto. Te pido que entres en mi corazón, que me perdones por todos mis pecados y también perdono a todas las personas que me hicieron daño. En el nombre de Jesús, amén. Entregar tu vida a Cristo como tu único Salvador, la mejor decisión. Gracias, profe Elín, por compartir con nosotros. Y ahora nuestros amados pastores, Gerardo y Sara, nos traen la reflexión final sobre cómo honrar a nuestros padres. Qué linda que estuvo la enseñanza, pastora, ¿verdad? Espectacular. La profe Kela hoy compartió con nosotros un pasaje, pastor. Te vuelvo a recordar el pasaje que nos enseñó. Éxodo, en el Antiguo Testamento, dice Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así mismo, pastora. Y qué privilegiado, ¿verdad? Es un invitado especial, Erika. Sí, y hablamos acerca de la honra, ¿verdad, así pastora? Es, ¿no? Qué hermosa lección. Linda enseñanza. Y queremos que los niños lo lleven muy presente, pastor. En sus corazones. Lo importante que es honrar a los padres. Y el honrar a los padres es respetar a nuestros padres, es respetarle. Así como le honramos a Dios, le respetamos a Dios, Dios, nuestro Padre Celestial, nos manda a honrar a nuestros papás aquí en la tierra. Y tenemos nuestro representante también, pastora. Sí, con nosotros. Sara. Pastor Gerardo, pastora Sara. Exactamente. Te vuelvo a decir una vez más el versículo porque quiero que aprendas bien y se te quede bien en la memoria. Chicos, dice Éxodo 20, 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Amén. ¿Podemos orar, pastor, por claro la palabra? Claro que sí. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra no volverá vacía y va a bendecir la vida de todos los niños. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así llegamos al final de otra edición de la Reni Online. Acordate que todos los domingos puedes conectarte para escuchar nuestro programa, para verlo a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Recordá que estamos en las redes sociales de Facebook y YouTube. Dale like, suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando hay contenidos nuevos y seguinos siempre. Compartilo con tus amigos, tus primitos, tus hermanitos, con toda tu familia. Así que nos despedimos con esta alabanza. Oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Veo señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia.
sus hijos. Por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Dilo. Mi Dios cumple su palabra. El final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo es hoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo es hoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Su amor cambió mi historia, me perdonó.